¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo ya preparada para esta especie de introducción al taller de escritura sanadora. Mi nombre es Blanca Mercado y te agradezco muchísimo tu interés para participar en este tu canal. Lo único que necesitas es tener una libreta y una pluma a la mano, porque vamos a realizar una serie de ejercicios que serán muy interesantes y que te irán permitiendo conocerte más. Para esto quiero compartirte que se han hecho experimentos en los que se ha demostrado que sanar a través de la escritura es posible, incluso más que una terapia tradicional en la que tú vas y le platicas al psicólogo, pues el efecto de escribir permite que tus dos hemisferios estén funcionando. El preparar este taller para mí ha sido muy significativo, porque lo que yo buscaba, ante todo, es que tengas herramientas para poder ir creciendo como persona, incluso con lo que yo abogo, que no necesitas correr al psicólogo todo el tiempo, sino que encuentres tus respuestas en ti misma, en ti mismo. Así que vamos a comenzar. Esta es solamente la introducción. Habrá varias lecciones y a través de ellas vas a ir aprendiendo diferentes cosas que son muy importantes que las vayas acumulando en tu vida. Vamos a hacer el primer ejercicio introductorio. A algunas personas les da un poco de temor el empezar a escribir porque es distinto hablar, hablar y hablar. Ni siquiera te das cuenta de qué estás diciendo. Escribir, sin embargo, deja un testimonio vivo de algo que está pasando en tu vida en este preciso momento. Y lo más riesgoso es que te va a confrontar, pues al leerlo te vas a dar cuenta de qué estás poniendo y qué estás viviendo. Me ha tocado la experiencia de trabajar con pacientes que me pueden decir que están tristes y su rostro refleja una alegría contradictoria. A eso me refiero. Cuando hablamos no nos damos cuenta, no estamos conscientes de qué estamos diciendo, pero cuando lo escribimos queda el testimonio y no te puedes echar para atrás. Así que toma tu pluma y lo primero que vamos a hacer en tu cuaderno, después de ponerle tu nombre, pon tu nombre completo, vamos, te invito a que lo hagas. Una vez que has anotado tu nombre, listo, ahí está, quiero que lo leas. Ahora lo que vas a hacer es anotar 10 características de la persona que has anotado su nombre, o sea, tú mismo. Pero lo vas a ver como un tercero, Blanca Mercado. 10 características. Ahí está tu nombre en tu libreta. 10 características que determinen la clase de persona que eres. ¿Listo? Corre tiempo. Quiero advertirte que esto es en base a piensa rápido. Si te tardas un poquito más al escribir las cosas, lo único que vas a lograr es que te confundas, que condiciones o manipules la información. ¿Listo? Corre tiempo y empiezas a escribir. Tu personaje, que es con quien estamos creando, que eres tú mismo, puedes poner características como, por ejemplo, optimista, capaz, inteligente. Tú pon tus características, ¿va? Fiel, responsable, entusiasta, capaz, ya lo puse capaz, entonces comprometida, integrada, organizada. ¿Qué es lo que quieres poner? 10 de tus características, las primeras que vengan a tu mente. Este es el personaje que estamos creando con nuestra libreta. Un personaje representa toda una historia, la historia de tu vida. Y lo que yo quiero que a través de este taller experimentes es que tú eres el creador del personaje y de la historia. Ya tenemos nuestro personaje con algunas de nuestras características. A lo mejor entre ellas están mezcladas características positivas y características negativas. Pero este es el personaje. Lo siguiente que vamos a hacer es anotar la pregunta, ¿cómo se siente mi personaje en la historia que vivo? ¿Cómo se siente mi personaje en la historia que vivo? Quiero que venga a tu mente una especie de creación de un video, de una película, y en el que tú
Eres el ser creador que anota en el libreto lo que vive el personaje que hoy estás descubriendo. ¿Cómo se siente mi personaje en la historia que vivo en este preciso momento? Sé honesto, sé honesta. Si estás pasando por un momento de crisis, aprovecha y haz lo que tienes que hacer. Escribe un mínimo de 3 renglones, un máximo de 6, diciendo cómo está tu personaje en este preciso momento. No juzgues, solo anota cómo se está sintiendo. Cansado, entusiasta, enojado, con dificultades para resolver algo que estoy pasando, muy alegre, muy entusiasta en lo que estoy viviendo, con mucho éxito económico. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Orgulloso, deprimido? No importa, sin juzgar. Ahora vas a leer en voz alta lo que tú has escrito. Y al hacerlo, pon atención. Concéntrate en todo el significado que le estás dando a lo que acabas de escribir. La siguiente, un punto muy importante. ¿Cómo me gustaría que se sintiera mi personaje en esta historia? ¿Cómo me gustaría que se sintiera mi personaje en esta historia? Y por favor, no me vayas a contestar sin pensarlo. Vas a cerrar tus ojos durante unos segundos, respirar, vas a contactar con ese personaje que estamos creando. Ya no es cómo se siente. ¿Cómo te gustaría que se sintiera? Vamos, toma nota. Empieza a escribir, mínimo 3 renglones, máximo 7. ¿Cómo te gustaría, vas a utilizar ahí tu imaginación, que se sintiera? ¿Listo? Muy bien. Ahora vas a comparar lo que escribiste primero, cómo se siente, con lo que acabas de escribir, cómo te gustaría que se sintiera. ¿Listo? Vas a leer detenidamente y una vez hecho, vas a encontrar 3 puntos importantes que pudieran ayudar a este personaje a pasar de donde está a donde quieres que esté. Ayuda a pasar a tu personaje de donde está a donde quieres que esté. 3 pasos. A lo mejor pondría número 1, deberías relajarte. Recuerda que lo vas a hacer como un tercero. Es tu personaje, no eres tú. Tienes que ponerte en esa posición para que puedas ayudarte tú mismo, para que aflore tu sabiduría. Número 2, tal vez deberías de ser más paciente. Tal vez, número 3, te sugiero que valores todo lo que haces y que te des tiempo para disfrutar de tus éxitos. 3 sugerencias que le voy a dar a este personaje que estoy creando para que en su historia pase de dónde está a dónde quiere estar. Estos pequeños ejercicios te estarán preparando para poder darte permiso a sacar por escrito todo aquello que está en tu mente y en tu espíritu. En lo personal, te puedo garantizar que me ha funcionado mucho utilizar una libreta y una pluma para encontrar muchas de mis respuestas y para encontrar también nuevas alternativas. Durante esta experiencia tendremos actividades que te sorprenderán. Esto solamente es un preparativo para lo que estamos haciendo para ti. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y tu entusiasmo. Te prometo que tendremos muchas sorpresas. El taller de escritura es solamente una propuesta de todo lo que haremos juntos. Suscríbete. Segunda lección del taller sanador por medio de la escritura. Mi nombre es Blanca Mercado y espero que estés listo con tu libreta y tu pluma para trabajar con este taller que nos llevará de la mano para ir sanando nuestras emociones y nuestra vida. Se debe escribir para vivir mejor. Este taller te ayudará a explayarte, a confesarte, a mapear tus ideas, a descubrir, a aclarar tu mente, a dar respuestas
A transformar tu miedo, te revela tu paciencia, que tal vez no estabas consciente de ella, y tu capacidad para resolver los conflictos. Escribir es más que decir. Y hoy comenzamos la segunda lección. No pienses, no te preocupes, relájate y escribe sobre lo que realmente te importa y deja que tu corazón se abra a tus sueños. ¿Que para qué escribir? Pues para que sepas quién eres, para poder verte realmente, para abrir tus pasiones, para hablar con Dios y para volverte inmortal, como dicen los artistas. Bueno, pues comenzamos. Te voy a pedir que te pongas cómodo, te pongas cómoda, que te relajes respirando. En voz alta, con tus ojos cerrados, vas a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abres tus ojos aquí y ahora. ¿Qué necesitas hacer? Tomar tiempo para ti, espacio para ti y manejar este espacio a tu antojo. ¿Comenzamos? Quiero que hoy trabajemos con algo muy significativo. Yo pienso que tú recuerdas, igual que yo, que cuando éramos niños, niñas, nos contaban cuentos. Y esos cuentos tenían personajes, los buenos y los malos. Había cuentos de misterio, de acción, y el héroe siempre salvaba la situación. Y el villano recibía un castigo. Pero la vida no es así. La vida es incierta. Lo importante es que no la vivamos como víctimas. ¿Sabes que un experimento demostró que en los grupos de mujeres que cursaban tratamientos de quimioterapia y que eran inducidas a hablar repetidamente de cómo se sentía, pues se lograba cierta tranquilidad? Pero aquellas pacientes que en lugar de hablarlo lo escribían, se habían sentido más motivadas y habían tenido mejores resultados con la quimioterapia. Así que la escritura expresa tus emociones y provoca efectos muy positivos sobre tu salud. Te fortalece el sistema inmunológico, mejora tu calidad de sueño, contribuye a controlar tu presión arterial, te ayuda a desistir del abuso de sustancias adictivas, y esto se consigue solamente escribiendo. Así de sencillo. ¿Quieres disminuir tu presión arterial? ¿Quieres sentirte mejor, menos ansioso, disminuir el dolor, limpiar tus cicatrices espirituales y sentirte libre? Pues escribe. Escribe en un espacio en que te sientas cómodo y escribe buscando volar con tu imaginación. Pero este taller es práctico, así que toma tu pluma y tu libreta y quiero que escribas tres renglones. Escribe en tres renglones qué viene a tu mente en este preciso instante, lo que sea. Tres renglones, corre tiempo, vamos. Bien, tres renglones. ¿Qué pasa por mi mente? Crea ese lugar íntimo, lo que sea. Si es triste, alegre, feliz, entusiasta, deprimente, un problema, lo que sea, escribe. Muy bien. Deja de escribir. Puedes leer en voz alta lo que has escrito. ¿Listo? Muy bien. Hablemos ahora del rechazo. Del rechazo y de cómo lo manejamos. Es una herida emocional muy seria y que genera serios trastornos
y complicaciones en la convivencia con las personas que más nos importan. Así que en un renglón vas a responder la siguiente pregunta: ¿cómo me rechazo? ¿Vamos? Corre tiempo. ¿Cómo me rechazo? Piensa rápido. No te detengas, escribe un renglón nada más. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cómo te rechazan? Escribe un renglón. Corre tiempo. ¿Cómo te rechazan? ¿Cómo te has sentido rechazado por los demás? ¿Bien? Bien, deja de escribir. Ahora escribiremos sobre el rechazo que viví en mi infancia. En un renglón, máximo 3, escribirás cómo te sentiste rechazado durante tu infancia. Corre tiempo. El rechazo en la infancia. 3 renglones máximo. Vamos, escribe lo primero que venga a tu mente. No te detengas. Bien. Vamos ahora. Puedes leerlo en voz alta. Escucha lo que has escrito. Recuerda que puedes detener este video, esta grabación, cuantas veces lo desees para analizar tu material. Esa es la ventaja de este tipo de talleres y cursos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a trabajar el rechazo en tu adolescencia. Un renglón, máximo 3. Recuerda que el tiempo es importante. No quiero que pongas algo que sea lindo. Quiero que pongas lo que sientes. ¿Listo? Corre tiempo. Un renglón, máximo 3. El rechazo en tu adolescencia. Recuerda qué pasaba durante esa adolescencia. A lo mejor tuviste una bella adolescencia. Bueno, algún rechazo debiste haber tenido. Desde tu imagen, tu forma de vestir, tu forma de expresarte. Es muy común el rechazo en esta etapa. Bien, tiempo. Nos vamos al rechazo en nuestra etapa adulta. Alguna escena de rechazo la vamos a escribir. Un renglón, máximo 3. El rechazo en mi etapa adulta. Elige una escena. Bien. Ahora quiero que pienses qué diferencia hay entre rechazo y abandono. El rechazo y el abandono, ¿en qué son diferentes? ¿Quieres saber si tú has sido más rechazado o abandonado? Te doy un ejemplo muy sencillo. El rechazado usa mucho en sus conversaciones como adulto el no quiero, no quiero hacerlo, no quiero intentarlo, no quiero experimentarlo. El que ha vivido más abandono utiliza mucho el no puedo hacerlo, no puedo intentarlo, no puedo vivirlo. No puedo experimentarlo. Observa cómo te expresas y sabrás si has sido más rechazado o abandonado en tu vida. ¿Sabes que el padre del mismo sexo nos enseñó a amar y a dar amor? ¿Y el padre del sexo contrario nos enseñó a ser amados y a recibir amor? Si eres hombre, bueno, pues el papá es el que te enseñó a amar y a dar amor. Y la mamá te enseñó a ser amado y a recibir amor. Si eres mujer, tu mamá es la que te enseñó a amar y a dar amor. Y el papá, el que te enseñó a ser amada y a recibir amor. Las personas que sufren el rechazo suelen atraer parejas que las han rechazado también. Les llaman la atención este tipo de personas. Acusamos a otros por todo lo que nos hacemos nosotros mismos, pero no queremos ver. Te invito a que revises esta frase. ¿Qué tanto he acusado al otro del rechazo y del abandono que me he dado yo mismo, que me he dado yo misma? Por eso atraemos personas que nos muestran qué hacemos a los demás o a nosotros mismos. Por eso la pareja se convierte en tu espejo.
Reacciones agresivas al rechazo. Cuando una persona nos rechaza, solemos actuar con violencia. Quiero que revises esta forma de reaccionar que has tenido en algún momento. Maldices, agredes, te vuelves terco, negativo, eres duro, te falta la seguridad, eres crítico, te vuelves manipulador, sientes envidia. Todas esas respuestas al rechazo te hace huir todo el tiempo, en lugar de crecer ante el rechazo. Recuerda que lo que no se expresa, lo que no se expresa, se vive con dolor. Por eso es importante que saques todo aquello que te incomoda para que puedas liberarte y seguir tu camino con armonía. Actividad. Cuenta tu historia de rechazo en máximo 10 renglones. ¡Vamos! ¡Comienza! Recuerda que escribir ayuda a entender los hechos. Escribir te ayuda a poner en palabras lo que apenas puedes imaginar, y eso logra el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Escribir te ayuda a expresarte libremente, abandonar la cárcel en la que tú mismo, tú misma, te has condenado. Escribir es ir al rescate de tu esencia y tu verdad. Es reparar lo que fue dañado. Es reencontrarte con tu esencia. ¿Ya has escrito? Recuerda que máximo son 10 renglones. 10 renglones máximo deben estar ya escritos sobre tu experiencia, sobre lo que has vivido, contándote tu propia historia de rechazo en máximo 10 renglones. Pero ¿cómo convertir el rechazo en tu aliado? La gente que sufre intensamente de miedo al rechazo necesita constantemente aceptación y validación social. Sí, inconscientemente está buscando señales que le demuestren que le gusta a los demás. No deja de preguntarse si estará haciendo lo correcto. Ahora imagínate que alguien descubre un diamante muy, muy valioso, único en la tierra. Sin embargo, debido a su ignorancia, cree que es un simple trozo de cristal y lo tira. Piensa en eso. ¿Qué es lo que te hace pensar en esta historia? ¿Cuántas veces puedes haberte tratado como un trozo de cristal y no como un diamante? Que te rechacen o no, no quiere decir que dejes de ser valioso. A ver, ¿qué haces cuando alguien te llama por teléfono y te ofende? Pues cuelgas, pues haz lo mismo con quien pretenda rechazarte. Sí, así de sencillo. Desconéctate. Cuida de ti. Ahora vamos a hacer un ejercicio que te ayudará a estar más consciente de tu valor personal, por sencillo que este parezca. Escribe 9 veces tu nombre completo. 9 veces. ¡Vamos! Comienza. 9 veces tu nombre completo. 1. 2. Tu nombre completo. Tú puedes. 3. ¡Vamos! Todo tiene un sentido por simple que parezca. 4. 5. Tu nombre completo. 6. 7. Tu nombre completo. 8. Y por último, tu nombre completo. 9. Bien. Lee en voz alta tu nombre completo. Ahora, escribe yo y completa
con 9 adjetivos calificativos positivos. Ejemplo, yo soy brillante. Yo soy brillante y creativa. Yo soy brillante, creativa y hermosa. Yo soy brillante, creativa, hermosa e inteligente. Yo soy brillante, creativa, hermosa, inteligente y alegre. Yo soy brillante, creativa, hermosa, inteligente, alegre y paciente. Vas a ir agregando un adjetivo calificativo cada vez, 9 veces. ¿Listo? Comienzas. Vamos, tú puedes. Yo soy brillante, creativa, hermosa, inteligente, alegre, paciente y apasionada. Vas acumulando el adjetivo. Al principio, yo soy creativa. El segundo renglón, yo soy brillante, creativa. El tercer renglón, yo soy brillante, creativa. Y el nuevo adjetivo, hermosa. El cuarto renglón, yo soy brillante, creativa, hermosa, inteligente. Y así vas acumulando los 9 renglones. Vamos, escribe. Bien, muy bien, lo has hecho bastante bien. Ahora, tu tarea o tu misión será descubrir lo valioso y valiosa que eres. Escribe sobre ti misma, escribe sobre ti mismo, y es una forma de explicarte y de poner en orden tu mundo. Es una forma de reconocerte, es una forma de darte cuenta de que vales mucho. Ahora, vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho. Es el ejercicio del diálogo entre el pesimista y el optimista. ¿Sí? Así de sencillo. Te gustará mucho y te servirá para tener más clara tu mente. Vas a escribir un renglón con una definición de un problema que estás viviendo en este momento. ¿Listo? Un renglón de un problema que estás experimentando en este momento. Bien, lo lees en voz alta. Sé que podrías tomar más de un renglón para escribir tu problema, pero solo necesito un renglón esta vez. Bien, bien hecho. Ahora, lo que harás es contestar con tu voz positiva. Contestar cómo solucionar el problema que acabas de leer. Primero deja que tu voz positiva conteste. Sí, date una respuesta. Yo pienso que lo que está pasando no es tan grave, tú puedes resolverlo, vas a estar bien, no te preocupes, todo pasa, esto pasará, lo que tú quieras. 3 renglones, ¿te parece? Vamos, voz positiva. Bien, ahora le vamos a dar efecto a la voz negativa. Tienes derecho. 3 renglones. En que esa voz negativa de tu interior conteste a tu problema. Nada sale bien, todo está mal, no puedo, está tan difícil, todo me pasa a mí, no puedo creerlo. No importa, dale voz a esa inquietud negativa, a ese pensamiento negativo que está en ti. También. ¿Listo? ¿Eres víctima o eres el héroe de tu historia? ¿Víctima o héroe? Recuerda que nuestra mente está diseñada para tratar de entender las cosas que nos suceden. Cuando un evento traumático ocurre o cuando se produce una transición muy fuerte en nuestra vida, nuestra mente tiene que trabajar en sobretiempo para tratar de procesar la experiencia. Así que escribe, escribe, ten el compromiso de escribir. Proponte escribir mínimo una hoja cada día de lo que pasó en tu día. Eso te va a ayudar a tener mayor claridad mental. Escribe cuáles son tus temores y escribe las posibles soluciones. Escribe, escribe, siempre escribe. Y eso te ayudará a relajarte y a entender que, bueno, la situación que tú veías tal vez muy incómoda, en realidad solamente era una pequeña dificultad. ¿Bien? Muy bien. Has trabajado muy bien este día. ¿Te ha gustado lo que has creado?
Este cuaderno que te servirá como diario de escritura, en realidad tiene un sentido muy importante: que te conozcas, que te valores, que te ayudes cada día un poco más. Finalmente, vas a escribir un contrato de crecimiento personal, un compromiso contigo, tres renglones. En ese compromiso es de cuidarte, valorarte, pero lo haces por escrito y queda en tu cuaderno. La escritura nos permite reflexionar, reduce el estrés, nos permite encontrarnos a nosotros mismos, establecer un sentido lógico a lo que estamos viviendo. A nivel fisiológico, activa nuestra relación entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Nos ayuda a reflexionar sobre qué pasó en cada momento, cómo y dónde, quiénes estuvieron envueltos en el problema, qué emociones nos acompañaron y cómo nos sentimos. Es fundamental revisar nuestros pensamientos y captar esas emociones, revisar lo que creemos y con ello facilitarnos nuestra vida. Tercera sesión del taller de escritura sanadora. Mi nombre es Blanca Mercado y estoy segura que en este momento ya tienes a la mano tu cuaderno y tu pluma. Ese cuaderno se convertirá en tu diario sanador a través del arte de escribir. No tienes por qué preocuparte si no aspiras a ser un escritor. La escritura puede llegar a sanar tus heridas emocionales. Y bueno, si descubres que es tu pasión, también este taller podrá ayudarte a lograr lo que tanto deseas. Vamos a comenzar, ¿te parece? Comencemos con una frase. Habla poco y todo irá bien. Yo te invito a que reflexiones, a que escribas, a que te concentres en lo que hay dentro de ti, a que demuestres que a través de materializar tus palabras puedas comprenderte como debe ser. Escribir te garantiza autoconocimiento, reconsiderar lo vivido, recuperar momentos perdidos, reconocerte y sanar heridas. Jorge Luis Borges decía: escribo porque para mí no hay otro destino. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, de frío, lo que sea, con tal de hacer algo que tanto la apasiona como es el escribir. El ser humano es ante todo un ser narrativo. Si no te has dado cuenta, nos pasamos la vida contando historias. Nos produce un extraño placer poner en palabras lo que tú y yo hemos vivido. A veces escribe por curiosidad, a veces escribe y te da sorpresas, a veces al escribir te vuelves consciente de lo inconsciente, sabes lo que no sabías, tu intuición se vuelve más clara y sale el niño interno y te platica qué siente. Pero vamos a la práctica. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Vamos? Nárrame tu despertar el día de hoy en 5 renglones. Nárrame tu despertar el día de hoy en 5 renglones. Corre tiempo. 3 minutos para hacerlo. Vamos, puedes suspender este video y dedicarte a escribir tu despertar en 5 renglones. Puedes hablar de cómo se veía el lugar, quién despierta a tu lado, el clima, cómo te sentías. ¿Listo? Ahora lee en voz alta lo que has anotado. Segundo ejercicio. Descríbeme el lugar ideal y la situación ideal como te gustaría despertar en 5 renglones. Esta es la ideal. No como despertaste el día de hoy, que es el ejercicio que acabamos de hacer.
Dibújame con palabras el lugar y la situación ideal en la que te gustaría despertar. 5 renglones, 3 minutos. Vamos, escribe. ¿Cómo te sientes? Lee lo que has escrito en voz alta. ¿Qué percibes? ¿Cómo se veía el lugar? ¿Quién despierta a tu lado? ¿Y qué clima hay? ¿Listo? Siguiente ejercicio, el tercero. Voy a pedirte que cierres tus ojos por un momento y traigas a este momento mental un conflicto, un problema reciente. Sigue con tus ojos cerrados y relaciona este problema presente con 3 emociones. ¿Listo? Abre tus ojos. Escribe el conflicto en un renglón. Bien. Encuentra las 3 emociones relacionadas con el conflicto. Perfecto. Ahora, convierte ese renglón del conflicto y esas emociones en una pregunta. Este ejercicio es buenísimo. Ejemplo, el conflicto en un renglón. Me siento cansado, me esfuerzo mucho en mi trabajo y no avanzo. 3 emociones como ejemplo. Tristeza, frustración, enojo. Conviértelo en pregunta. ¿Cómo puedo disfrutar más mi trabajo sintiéndome ligero al hacerlo? ¿Te das cuenta? Este ejercicio tan sencillo te ayuda a focalizarte más en lo que deseas que en el problema. Bien, siguiente ejercicio. Esta sesión estará llena de actividades. Sé que eso te gusta y me interesa mucho que cada vez te sientas mejor con este taller. Después de este taller vendrán otros. Si quieres sugerirnos algún taller en especial, por favor, déjalo en este mismo espacio para nosotros prepararte el material necesario. Estos talleres son totalmente gratuitos y los hacemos porque queremos que tú cada día seas mejor persona. Siguiente ejercicio. Cierra tus ojos. Imagina que llamas por teléfono. Imagina que hablas con una persona que para ti es importante y que te ha costado trabajo comunicarle tu problema. Bien. Abre tus ojos y escribe qué te dijo esa persona con la que pudiste hablar. ¿Qué sentiste y qué pudiste expresar? Muy bien. Ahora, otro ejercicio más. Quiero que traigas a tu mente un personaje que admires. La Madre Teresa, el Papa Francisco, Juan Pablo II, Jesucristo, tu pareja, un amigo, un artista que admires. Un poeta, un escritor, quien quieras. Vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar que le cuentas a ese personaje un conflicto muy importante en tu vida. ¿Bien? Escucha qué te responde este personaje sobre el conflicto que le has contado. Perfecto. Ahora, abre tus ojos y escribe en 3 renglones el resultado de esta conversación. Muy bien. Al escribir, aumenta tu autoestima, tu autoconciencia, tu comprensión, tu descubrimiento. Provocas el cambio. Es muy importante que pongas atención en las historias que tú mismo te cuentas, porque al escribir nos liberamos y al leer lo escrito nos elevamos sobre nosotros mismos y comprendemos todo.
te das cuenta de que todo tiene solución. Aumenta con ello tu creatividad, te escuchas, te comprendes, te valoras. Dicen que es bueno escribir y que esto te acerca a la felicidad de una manera consciente. Yo te invito a que dejes salir el personaje que hay en ti, que lo dejes hablar, que te cuentes sus historias, su dolor, su alegría, su entusiasmo. Un estudio de la Universidad de Harvard hizo el siguiente experimento. Le pidió a los estudiantes de la universidad que escribieran lo que querían lograr. Después de 20 años, se localizó a los mismos estudiantes. ¿Y qué crees? 20 años después, lo que escribieron en este grupo se logró en un 97%. Lo escrito se recuerda, lo no escrito se pierde. Ahora, por último, quiero pedirte lo siguiente. Dedica cada día unos minutos a escribir 3 renglones al día sobre cómo te has sentido cada día de tu vida. Revisa tus emociones. Observa tus conflictos. Escribir te ayudará a sanar. Escribir te ayudará a aprender la lección. Recuerda que la vida te pone delante varias veces una lección por aprender. Por último, no cambies a los demás. No cambies las circunstancias. Revisa qué debes cambiar de ti. ¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y estoy muy contenta trabajando contigo en este taller de escritura sanadora. Ya vamos en el 4º módulo. ¿Cómo te has sentido? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás reconociendo tus heridas emocionales? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Mándame un correo a desarrollohumano@blancamercado.com. desarrollohumano@blancamercado.com. ¿Lo has probado todo sin tener resultados? Bueno, pues tienes que conectar contigo mismo. Tal vez eso es lo único que te hace falta y es lo único que te va a dar resultados. Así que recuerda tener tu libreta a la mano, tu pluma, porque se trata de escribir. Escribir para vivir mejor. Este taller te ayuda a conocerte, a mapear tus emociones, a descubrir, a aclarar, a dar respuestas, a combatir, a tener paciencia y confianza. Este taller tiene como finalidad que ya dejes de preocuparte y que escribas para que sepas quién eres, para que puedas verte a ti mismo, para abrir tus pasiones, para volverte esa persona que tiene respuestas. ¿Qué necesitas hacer? Solamente tomar un tiempo para ti. Tan sencillo como eso. Tomar un tiempo para experimentar lo que hay en tu interior y plasmarlo a través de unas palabras en las que nadie te va a juzgar. Tú solo estarás contigo trabajando y yo, si tú me lo permites, acompañándote en este proceso. Hoy quiero que hablemos sobre cómo nos rechazamos y cómo nos abandonamos a nosotros mismos. Porque eso va a dar como consecuencia que nos enseñemos a ser amados y a recibir amor. Muchas veces no recibimos amor porque nosotros no lo permitimos. Una persona que se siente rechazada desde el origen de su vida por la figura paterna y materna, pues atraerá parejas que la rechazan también. Sentirá que es acusada por los otros y sentirá que no puede ser quien es sin ser juzgada. Cuando te sientes rechazado o rechazada, rechazas a los demás, buscas ser consolado, maldices, muestras una fuerza excesiva, eres muy terco, muy terca, muy duro, muy dura, te falta seguridad, tienes miedo al fracaso. Eres muy criticón o criticona, manipulador, perfeccionista y vives con envidia.
y mucho egoísmo. Mucho egoísmo sobre todo. El rechazo nos hace salir corriendo porque es una herida que viene de nuestra infancia. Las personas que sufren el miedo al rechazo buscan constantemente la aceptación y la validación de personas que son importantes para ellos. Así que no te ofendas. Todo el mundo podemos vivir con dificultades y podemos tomar conciencia y podemos hacer cambios. Cambios importantes que de verdad empiecen a experimentarse en tu vida y te permitan fluir de una manera que ni tú mismo ni tú misma te habías imaginado. Así que es importante que realices cada ejercicio con mucho entusiasmo. ¿Te parece? Comencemos. Quiero pedirte que pongas el cronómetro de tu celular porque tomaremos el tiempo. Y te voy a pedir que durante 3 minutos escribas sin parar lo que venga a tu mente. Corre tiempo, pon tu celular. Bien. ¿Cuántos renglones lograste escribir en 3 minutos? Checa lo que has escrito leyéndolo en voz alta. Siguiente actividad. Narra en 3 renglones lo más gracioso que has vivido. Narra en 3 renglones lo más gracioso que has vivido hasta ahora. ¿Vamos? Esta vez no hay tiempo. Solo escribe en 3 renglones. Redacta, resume una anécdota muy graciosa. ¿Listo? Ahora te voy a pedir que utilicemos el juguete que te dejé de tarea. Observa ese juguete que tienes en la mano. Y quiero que me escribas en 3 renglones cómo eras de niño, de niña. Escribe ahora. Es una descripción breve. Listo. Ahora lo leerás en voz alta. Y quiero que detectes emociones, sentimientos, formas de reaccionar, rasgos de tu personalidad. Quiero que observes qué estás atrayendo a tu vida. Todos nosotros tenemos una parte sana y una parte enferma. La parte sana aparece cuando estamos despreocupados, alegres y somos espontáneos. La parte enferma aparece cuando somos inmaduros, irracionales, conflictivos. Nos habla de que hemos sido dañados. ¿Cómo ha afectado tu forma de comunicarte contigo mismo la relación con los demás? Escribe la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quieres y no tienes en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que quieres y no tienes en este momento de tu vida? 3 minutos, ¡vamos! Siguiente actividad. Toma tiempo con tu celular o con un reloj de arena. ¿Qué reglas había en tu casa sobre merecer? ¿Qué tanto te sentías merecedor de cosas buenas? 3 minutos. Corre tiempo, lo primero que venga a tu mente. Siguiente pregunta. ¿Papá y mamá actuaban como personas merecedoras de lo bueno? 3 minutos, corre tiempo. Ahora, realizarás un hermoso ejercicio. El adulto que ahora eres escribirá una carta a ese niño interior. Cuéntale cómo te sientes. Observa el juguete que tienes a la mano y recuerda cómo fue tu infancia. Siguiente ejercicio, muy importante. Para la carta no tendrás que tomarte tiempo. Escribe, disfruta. El siguiente ejercicio sí tendrá tiempo.
un minuto para responder qué es lo que te impide estar bien. Corre tiempo. Escribe. Ahora lee en voz alta. Muy bien. Conecta con tus emociones, déjalas salir. Esto te hará más natural. Quiero que por un momento cierres tus ojos y hagamos un viaje al futuro. No sé qué edad tengas ahora, 30, 20, 15, 40, 50, 60. Agrega 10 años con tus ojos cerrados a tu vida. Y quiero que te observes y te veas cómo estás. Ahora, en tu diario o tu cuaderno, vas a escribir 10 preguntas que le quieras hacer a esa persona en la que te has convertido 10 años después. 10 preguntas. No hay tiempo. Solo escribe 10 preguntas a la persona que serás dentro de 10 años. Muy bien. Lee la pregunta, cada pregunta en voz alta, y después toma tu tiempo para responderla como si fueras esa persona en el futuro, con 10 años más. Deja que salga tu propia voz. Eso te permitirá conocerte. Somos nosotros los que vamos co-creando el mundo con nuestras elecciones. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Te gusta lo que has hecho con tu vida? Evoca y revive el ambiente familiar de tu infancia. Escribe y sana tus heridas. Escribir puede ser una excelente terapia para sanar, recorrer cada etapa de tu vida, sanar heridas emocionales, ir más profundo. Escribe, describe, observa los obstáculos de tu vida y conviértete en ese personaje que siempre has deseado. Tienes espacio para ti, tienes espacio para ser feliz. Por último, tarea, escribe una carta a Dios pidiéndole todo lo que deseas. Pídele a Dios todo lo que deseas, como quieres que te traten, que estás dispuesto a recibir, que deseas. Entra en contacto contigo mismo. Escribe tu fantasía. Acepta vivir de la forma que tú creas. Libérate. La escritura te libera de las limitaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y estoy muy contenta de estar contigo nuevamente. ¿Cómo vas con las lecciones? Esta ya es la quinta lección del taller Sanando a través de la escritura. ¿Te has sentido bien? ¿Te ha gustado? ¿Tienes alguna sugerencia? Recuerda que puedes mandarme un correo a desarrollohumano@blancamercado.com. desarrollohumano@blancamercado.com para comentarnos tus inquietudes, presentarme tus escritos y con mucho gusto personalmente los revisaré. Pero cuéntame, ¿lo estás disfrutando? La verdad es que yo me siento muy contenta de poder compartir contigo en este espacio este tipo de talleres. Este es el primero y consta de 12 lecciones, pero habrá más. También puedes hacernos sugerencias de qué quieres que trabajemos, qué temas, qué es lo que buscas, porque lo que nosotros esperamos es acompañarte para convertirnos en mejores personas cada día. Y bueno, comencemos porque el tiempo es importante. Hoy, en especial, trabajaremos con nuestras emociones más primitivas. Vamos a determinar nuestras emociones, los sentimientos primarios predominantes. Y eso lo vamos a poder contemplar con nuestra forma de reaccionar, con los rasgos de nuestra personalidad y con las experiencias que estamos atrayendo a nuestra vida. Sí, vamos a hablar de nuestro niño interno.
de ese niño interior, de esa niña interior que guarda nuestros gustos conscientes e inconscientes y nuestro sufrimiento. Cuando tenemos un niño interno herido, actuamos de manera infantil, caprichosa, inmadura, irracional. Nos sentimos superados por el problema, tenemos miedo, dolor, enojo. Actuamos de forma muy desproporcionada al estímulo. Cualquier maltrato o indiferencia, nos sentimos abandonados. ¿Cómo ha afectado tu forma de comunicarte con los demás, la manera en que te has relacionado con tu niño o tu niña interior? Para esto es importante saber si lo que estás viviendo es lo que quieres o es todo lo contrario. Quiero pedirte que trabajemos con esta parte de nuestro ser interno, con esta parte que a lo mejor ha sido aplastada y abandonada y que es fundamental en nuestro taller de crecimiento a través de la escritura. Vamos a hacer ese viaje a nuestro pasado para revisar qué heridas, qué historias no se han contado. Para ello te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento, que te relajes, que visualices a ese pequeño y a esa pequeña frente de ti. ¿Cómo lo ves? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se siente? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Qué necesita? Abre tus ojos y escribe en no más de 10 renglones lo que le quieras decir a ese niño, a esa niña que acabas de ver. Vamos, 10 renglones, no hay tiempo límite, pero no te levantes sin haberlo hecho. Bien, estoy segura que lo has hecho muy bien. Pues ese pequeño, esa pequeña que has visto, es el personaje de una historia muy importante, tu historia de vida. Es el personaje principal, es el que está trabajando para alcanzar todo lo que tú quieres lograr. ¿Es el que te motiva o el que te desanima? Ahora quiero pedirte lo siguiente. Anota los miedos o las cosas que quieres evitar. Vamos, 5 de ellos. 5 miedos o cosas que quieres evitar porque te sientes paralizado emocionalmente. ¿Listo? 1, 2, 3... 4, 5. Ahora lee cada cosa que has escrito que te impide motivarte o te paraliza en voz alta. Esas son las raíces de los miedos de tu personaje de vida. Eso es lo que te impide lograr ser la persona que tanto deseas. Vamos a seguir conociendo a tu personaje, que nace de ese niño interior, de esa niña interior y de esos miedos que están atrapados en tu ser. Para ello, te haré una serie de preguntas. Por favor, escúchalas con atención. Y después de escucharlas, respóndelas atentamente. Primera, ¿cuál es tu nombre completo? Escríbelo en tu libreta. Segunda, ¿dónde y cuándo has nacido? Tercera, ¿quiénes son o eran tus padres? Cuarta, ¿tienes hermanos? ¿Cómo se llaman? Quinta, ¿dónde vives ahora y con quién? Sexta, ¿a qué te dedicas? Séptima, escribe una narración sobre quién eres físicamente, peso, raza, color, tipo de pelo, ojos, cicatrices o cualquier otra marca que te haga diferente. 8. ¿A qué clase social perteneces? 9.
¿Tienes alergias, enfermedades o otras debilidades físicas? Descríbelas. 10. ¿Eres diestro o zurdo? ¿Y cómo se siente esto? Hazlo como tú puedas describirlo con palabras. 11. ¿Cómo suena tu voz? Descríbelo en 2 o 3 renglones. 12. ¿Qué frases o palabras usas con frecuencia? 13. ¿Qué llevas ahora mismo en tus bolsillos? 14. ¿Tienes tics nerviosos, manías, hábitos extraños o otras características que te definan? 15. ¿Cómo describirías tu infancia en general en 3 renglones? 16. ¿Cuál es tu recuerdo más temprano? 17. ¿Qué estudios tienes? 18. ¿La pasabas bien en la escuela? 19. ¿Dónde has aprendido tus habilidades? 20. ¿Has tenido modelos a los que seguir en tu infancia o adolescencia? Describe cómo son. 21. Al crecer, ¿qué tipo de relaciones mantenías con los miembros de tu familia? 22. ¿Qué querías ser cuando fueras mayor? 23. ¿Cuáles eran tus actividades favoritas de pequeño? 24. ¿Qué rasgos de personalidad tenías cuando eras niño? 25. ¿Eras popular de niño? 26. ¿Quiénes eran tus amigos y cómo eran en tu infancia? 27. ¿Cuándo y cómo fue tu primer beso? 28. ¿Cuándo y con quién perdiste la virginidad? 29. Si eres un ser tan especial, descríbeme en 3 renglones cómo te valoras. 30. Imagina que eres un ser sobrenatural, un mago, un hombre lobo, vampiro, un ser imaginario. Cuéntame la historia de cómo te has convertido o cómo has aprendido esas habilidades. Descríbeme cuál es la influencia que te ha llevado a ser lo que haces hoy. Utiliza tu imaginación, no más de 10 renglones. Esto te proyectará claramente quién es el personaje en el que te has convertido. 31. ¿Cuál consideras el evento más importante en tu vida? 32. ¿Quién ha tenido mayor influencia en tu vida? 33. ¿Cuál consideras tu más grande logro? 34. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? 35. ¿Qué es la cosa más mala que hayas hecho? 36. ¿Tienes algún antecedente criminal? 37. ¿Cuál fue el momento en que más te has atemorizado? 38. ¿Cuál es la cosa más embarazosa que has hecho? 39. Si pudieras cambiar una cosa de tu pasado, ¿cuál sería? 40. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Hay tantas preguntas por hacernos. Estas preguntas te ayudan a descubrir quién es tu personaje y cómo has creado hasta ahora tu historia. Un personaje es un pequeño recorrido por ti mismo. Es una sucesión de actos y de vivencias. Un personaje eres tú, en esa parte que no te conoces o que empiezas a conocer y que se hace cargo de tu vida. Ahora haremos un ejercicio muy interesante. Le vas a escribir una carta al personaje en que te has convertido. Le contarás tus logros. Le contarás cómo te sientes. El sociólogo Robert Merton nos dice que basta creer que algo va a suceder para que todos los mecanismos mentales vayan dirigidos
a favorecer la acción. A esto se llama la profecía se autorrealiza. Quiere decir que tu mente es capaz de hacer que todo se vuelva verdadero. Por último, vamos a hacer una tarea muy interesante. Descríbeme cómo eres dentro de 10 años. Vamos a ir al futuro. No sé qué edad tengas ahora, pero quiero que te describas físicamente en 3 renglones. Bien. Internamente, cómo eres dentro de 10 años en 10 renglones. Bien. ¿En qué estás trabajando dentro de 10 años en 10 renglones? Vamos, describe. Ahora, ¿cómo está tu relación de pareja en 10 años? ¿Con quién estás? ¿Estás solo? ¿Cómo te sientes? Describe. Por último, ¿cómo te diviertes? Han pasado 10 años. Describe. Bien, muy bien. Lo has hecho bastante bien. Ahora nos prepararemos con todo lo que has escrito para conocernos mejor. Porque en la siguiente lección te tengo una gran sorpresa. Mi nombre es Blanca Mercado y esta es la sexta lección del taller de sanación a través de la escritura. Y bueno, ¿cómo te está yendo? He recibido tus trabajos y quiero seguirlos recibiendo a desarrollohumano@blancamercado.com. desarrollohumano@blancamercado.com. Has hecho actividades muy interesantes y sé que todo lo que has realizado te va a servir en tu vida y en tu crecimiento personal. Pero entremos de lleno a este tu taller. ¿Tienes lista tu libreta y tu pluma? Así que prepárate. Este es tu espacio. Vamos a trabajar con los personajes y las historias. Cada personaje de tu historia personal tiene razones para hacer lo que hace en su vida. Motivaciones, tristezas, estímulos, cosas que los desaniman. Quiero que imagines la historia de tu vida con ese personaje maravilloso que eres tú. Como si fueras parte principal de esa historia. Y quiero que anotes los miedos o las cosas que quieres evitar. Recuerda que eres un personaje. Ese personaje de tu vida, ¿qué cosas quiere evitar? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es la situación que está experimentando? ¿Listo? Vamos a ir conociendo a estos personajes maravillosos que están relacionándose en tu historia. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero están ahí latentes. Quiero que conteste la siguiente pregunta lo más rápido posible. ¿Cuáles son los miedos del personaje que representas en tu vida? En mi caso, yo tendría que poner los miedos de Blanca Mercado y los voy a ir enumerando. Corre tiempo. Bien. ¿Cuál es la meta que desea alcanzar tu personaje? Perfecto. Ahora vas a describir dónde está ese personaje que vive tu vida y cómo vive, físicamente, internamente, qué trabajo tiene y qué relaciones personales son importantes. Muy bien. Ahora vas a imaginar que ese personaje en el que te has vuelto decide consultar algunas dudas que tiene en su vida a un sabio interno. Imagina por un momento que puedes acudir a esa persona que lo sabe todo. Y anotas en ese cuaderno que tienes las respuestas a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo moriré? Escribe 3 renglones con lo primero que venga a tu mente sin pensarlo mucho. ¿Al lado de quién moriré?
Vamos. Piensa rápido, 3 renglones. Última pregunta. ¿Cuál será el último objeto que miraré antes de morir y cómo me sentiré? Piensa rápido, escribe. Perfecto. Estamos trabajando con conocerte a ti mismo a través de la escritura. Y vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar de tu filosofía de vida. Vas a definir en un solo renglón qué es para ti la amistad. Bien, número 2, ¿qué es para ti el amor? Y por último, ¿qué es lo más importante para ti? Hay una historia muy interesante que nos dice que un anciano le contaba un cuento a sus 2 nietecitos, diciéndoles, dentro de mí hay 2 lobos, uno es feroz y el otro es pacífico, ¿qué lobo ganará? Y entonces los niños no supieron responderle, pero el anciano pacientemente les contestó, el lobo que gane será el que tú alimentes. Si alimentas la paz interior, ese será. Pero si alimentas la violencia y la agresividad, el otro ganará. Ahora aplícalo a tu vida. ¿Qué lobo es el que estás alimentando? ¿El de la paz o el del caos en tu vida? Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio con escritura sanadora. Vas a escribir un diálogo de 10 renglones con esas partes de ti mismo. El lobo bueno y pacífico y el lobo malo y violento. 10 renglones únicamente. Muy bien, supongo que ya lo has hecho. Vas a hacer el siguiente ejercicio. Si yo no me sintiera culpable, ¿qué cosas haría? Quiero que escribas 10 cosas que harías si no te sintieras culpable. ¡Vamos! 1, escribe, piensa rápido. 2, esa creatividad es muy importante. 3, muy bien. 4, 5, 6, 10 cosas que harías si no te sintieras culpable. 7, 8, 9 y 10. Recuerda que mientras más te conoces, más aprendes de ti mismo. Quiero que imagines que recibes una carta de un miembro de tu familia recordándote algo muy importante que has olvidado. Escribe en 5 renglones lo que dice la carta. Comienza con tu nombre. Por ejemplo, mi carta dice, querida Blanca, no olvides amarte mucho incondicionalmente ni hacer de la vida un placer. Por favor, consiéntete y valora y celebra todo lo que haces. Tu familia es muy importante, date tiempo para platicar y hazles de cenar muy rico. No olvides ponerte muy linda para salir a trabajar y rodearte de personas positivas. Recuerda que entre más amor das, más amor recibes. Ahora lee en voz alta lo que has escrito tú. Muy bien. Recuerda que si sabes quién eres, lo que quieres aparecerá por sí solo. Tú creas lo más grande, las barreras más grandes, pero también el camino para la felicidad. Perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio. ¿Preparado? Muy bien. Quiero que visualices de nuevo ese personaje que has creado para tu historia personal. Muy bien, tráelo a la mente.
y quiero que me digas dónde quiere estar ese personaje de verdad, sin que nada le preocupe. Escribe, por favor. Pues bien, has trabajado muy bien este día. Seguramente hay muchas cosas que sentirás con mayor claridad. Disfruta de tu vida. Duplique tus experiencias positivas y rodéate de tus personas más amadas. ¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y estamos ya trabajando la lección número 7 de este taller de Sanando a Través de la Escritura. Serán 12 lecciones. ¿Cómo vas? ¿Has estado haciendo tus ejercicios? Recuerda escuchar y trabajar y visualizar este proyecto presentado para ti con tu libreta y tu pluma a la mano. La idea es que le pierdas miedo a escribir, que lo disfrutes incluso. Así que con ejercicios muy prácticos y muy sencillos vamos a ir conectando con nuestro ser escritor. ¿Te parece? Bueno, pues comenzamos y quiero que te relajes un poco, que te concentres en este tu espacio que vamos a tomar para disfrutarlo y vamos a comenzar con unas preguntas que te van a ayudar a conocerte más, pero también a soltarte y escribir como debe ser. Número 1. Si pudieras ser un color, ¿cuál serías? Muy bien. No hay tiempo para que tengas que dejar de escribir. ¿Listo? 2. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Agrega, ¿por qué? Si fueras un paisaje, ¿qué paisaje serías? Descríbelo. Número 4. Si fueras un objeto, ¿qué objeto serías? Y dime por qué. Número 5. Si fueras un alimento, ¿qué alimento serías? ¿Por qué? Número 6. Si fueras un olor, ¿qué olor serías? ¿Y por qué? Número 7. Si fueras una prenda de vestir, ¿cuál serías y por qué? Y número 8. Si fueras un sueño, ¿cómo serías y por qué? La verdad es que saber describir y contar historias es parte del ser humano. ¿Cómo cuentas la historia es tu elección? Hablan de un anciano que hablaba a sus nietos explicándoles que dentro de cada uno hay dos lobos. Uno es feroz y el otro es pacífico. Los nietos, con mucha curiosidad, le preguntaron, ¿y quién gana? El anciano les contestó, al que tú alimentes, hijo. Esos dos lobos también están en tu interior. Cada día tú eliges a quién alimentar, al lobo feroz o al lobo pacífico. Así es como vas construyendo el mundo en el que te encuentras. Tal vez debamos de poner un poquito más de atención en cómo somos con nosotros mismos. ¿Qué tanto nos damos permiso? Aquí va otro ejercicio. Dime 10 cosas que te gustaría mucho hacer. Vamos, ahí tienes tu cuaderno y tu pluma. Anota, piensa rápido. 10 cosas que te gustaría mucho hacer. Viajar por el mundo de mochila, ir a un restaurante muy, muy elegante que siempre has deseado hacerlo y no te atreves, comer algún platillo nuevo, conocer personas diferentes de otras nacionalidades, no sé, 10 cosas que tú quieras, ¿listo? Muy bien. Ahora me vas a escribir, pon mucha atención, 10 cosas que a partir de este momento te das permiso a hacer. Cosas que no te dabas permiso, pero que ahora, despertando tu creatividad, te das permiso de hacer. ¿Listo? Porque vamos a hacer un ejercicio padrísimo. Vamos, te espero, escribe. Puedes detener este video cuantas veces desees para poder realizar tu actividad. Eso es lo interesante. Estoy contigo, te acompaño y me gusta mucho hacerlo. Muy bien.
Ahora quiero que imagines que has recibido una carta de un miembro de tu familia recordándote algo muy importante que él se ha dado cuenta que has olvidado hacer. Por ejemplo, para mí esta carta sería de mi abuela. Y ella me diría algo así como: querida Blanquita, no olvides amarte mucho e incondicionalmente. No olvides hacer la vida que tú deseas siempre con entusiasmo y placer. Quiero que estés consciente y te valores y celebres todo lo que haces. Y nunca olvides darle gracias a Dios por las bendiciones que experimentas. Date tiempo para platicar con Dios cada día. Algo así me diría mi abuela. Ella está en el cielo y para mí es una figura muy importante. Para ti, ¿quién sería la persona o el personaje que te escribiría una carta y qué te diría? ¡Corre tiempo! ¡Vamos! Muy bien. Recuerda que tú creas las más grandes barreras de tu éxito personal y felicidad cuando te la pasas preocupándote más por lo que piensan los otros que lo que tú piensas de ti. Jamás renuncies al control de tu agenda, en la que siempre deben estar tus deseos personales. Entre más logros tengas en tu vida, más fuerte será la voz interna que te dice: tú lo mereces, claro que lo mereces. Mereces todo lo que deseas. Escribir desarrolla tus fortalezas, te queda claro tus pasiones y también tus obligaciones, ¿eh? Porque se trata de estar consciente de lo que nos corresponde hacer. Escucha esto: el pato nadaba muy bien, pero él consideraba que ser exitoso no era solamente nadar, sino volar, como el águila. Y se sentía inconforme. El águila volaba muy bien, pero sentía que no sería exitoso si no corría como el conejo. El conejo corría muy bien, pero no nadaba como el pez. El pez nadaba muy bien, pero no trepaba los árboles como la ardilla. Y eso para él era tener éxito. Todos entraron en un colapso nervioso. Escucha muy bien esto. Tú puedes hacerlo todo, pero también debes reconocer que tenemos ciertas limitaciones. Ahora escribe lo siguiente: ¿qué has hecho en tu vida que te dé mucha satisfacción? Escribe algo breve, 3 renglones. Muy bien, ahora dime qué fortalezas tienes y qué los otros reconocen. 3 de ellas nada más. Vamos, escribe. Bien. Ahora define, así de una manera muy descriptiva, ¿cuál sería un día exitoso para ti? 3 renglones. Muy bien, vamos muy bien. Ahora quiero que imagines que nos hemos puesto unos lentes que permiten que te veas como los demás te ven. Te escribe en 3 renglones. ¿Cómo tú crees que los demás te ven? Estás trabajando muy bien. Me da mucho gusto que dediques tiempo a conocer un poquito más de ti, de tus fortalezas y de tus debilidades. Ahora quiero pedirte que cierres tus ojos y que por un momento pienses en un conflicto en tu historia personal, puede ser reciente o pasado. Sigue con tus ojos cerrados y quiero que observes cómo es tu personalidad. ¿Qué obstáculo tienes que superar? ¿Qué deseas? ¿Qué temes? ¿Por qué no eres feliz? ¿En qué se parece este momento a tu pasado? Muy bien, abre tus ojos. Y escribe en 3 renglones cómo te sientes en medio de un conflicto y cómo te visualizas. ¿Te gusta lo que ves? ¿Qué bloqueos tendrías que modificar? Muy bien, vamos muy bien.
Me ha gustado mucho cómo hemos estado trabajando todos estos días y sobre todo cómo hemos ido aprendiendo cada vez más lo que es nuestra vida. Te invito a que en la próxima lección estemos juntos, porque trabajaremos con temas muy interesantes, siempre utilizando la técnica de la escritura. Hasta. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Ya estamos en la octava lección del taller Sanando a través de la escritura. Me da mucho gusto que estés conectado con nosotros, que estés invitando a otras personas a suscribirse a este canal, a trabajar con un taller que para mí es muy importante. Se ha descubierto que a través de la escritura podemos sanar incluso más que como lo hacemos de forma tradicional, exponiendo verbalmente nuestros problemas. Hoy, en especial en esta octava lección, que son 12 lecciones, si hasta hoy te incorporas, no te preocupes, puedes hacerlo a través de esta lección y después en este mismo canal buscar las que te faltan e ir haciéndolas. Te sugiero que lo hagas una vez por semana porque hay bastante tarea o actividades que realizar para que no te sientas presionado. Así que bienvenido, bienvenida. Y bueno, son 12 lecciones, vamos en la octava. Espero que tengas tu pluma, tu libreta a la mano y comenzamos. Escribimos para vivir mejor. Y quiero compartirte que como escritora de ya 10 libros, gracias a Dios ya 10 libros publicados y más que vienen en camino en 5 años, pues a mí me apasiona poder transmitir los secretos o la forma en que yo he podido poder sanar mis heridas emocionales y poder ayudar a otras personas a sanar sus heridas emocionales a través de la escritura. Para mí la escritura es un proceso de sanación y de recuperación de la persona, de su esencia misma. Pero ¿desde dónde escribimos? Escribimos desde nuestras sombras, escribimos desde nuestro centro, lo que no sabemos expresar, lo que está escondido, lo que no es visible incluso para nosotros. ¿Qué es lo que te pido que escribas? Escribe todo lo que quieras decir. Escribe todo lo que no te atreves a decir. Escribe también todo lo que deseas. Escribe también cuando estés enojado, tus emociones. Es la manera más adecuada de expresarlas a través de la escritura. Y hoy te voy a pedir que hagamos un ejercicio muy importante, que es el siguiente. Ya tienes tu pluma, tu cuaderno, y vamos a trabajar sobre el enojo. Quiero que escribas ahí la palabra enojada, enojado. Y la pregunta, ¿cómo actúo cuando estoy enojado o enojada? ¿Qué es lo que hago? Escribe. Te doy 3 minutos para que escribas. Recuerda tener tu alarma, tu cronómetro. En cuanto suene, dejas de escribir. Totalmente dejas de escribir porque el tiempo es muy importante para estos ejercicios. 3 minutos. Si solamente escribes un renglón, una palabra, no te preocupes. Vas a ir mejorando poco a poco, vas a ir explayando poco a poco. ¿Cómo me enojo? ¿Cómo manejo yo mi enojo? 3 minutos, corre tiempo. Recuerda escribir sin ninguna limitación. Muy bien. Perfecto, ha corrido el tiempo, ya debes de tener tu escrito. Ahora quiero que lo leas en voz alta. Y quiero que escuches lo que estás diciendo de la manera en que estás manejando la ira en tu vida. Perfecto. Ahora te voy a pedir que por unos instantes cierres tus ojos. Y vamos a crear un personaje dentro del mundo animal que se parezca a la manifestación de tu enojo. Puede ser que tu enojo sea pequeñito y te enojes como un ratón. O puede ser que tu enojo sea tremendo y sea como el de un oso o el de un león. ¿Cómo es que tú te visualizas cuando estás enojado, enojada? ¿Listo? Perfecto. Vas a notar el nombre del animal que representa esa emoción que el día de hoy estamos trabajando, que es el enojo o la ira. ¿Listo? Ya está anotado.
Muy bien. Ahora, quiero que me digas qué personaje dentro del mundo animal representaría tu sumisión. Es decir, esa partecita debilucha, frágil, que representa tu parte más vulnerable. Te pongo un ejemplo. Para mí, cuando me enojo, yo, Blanca Mercado, yo pondría un león, porque si estoy molesta, la verdad que sí, soy muy intensa. Y mi parte vulnerable yo la pondría como, cuando soy muy vulnerable, cuando estoy muy susceptible, me pondría como una hormiguita. ¿Listo? ¿Tú cuáles son los animales que representan tu parte vulnerable y tu parte de ira, de enojo? Muy bien. Bien, ya tienes anotado, perfecto. Ahora me vas a anotar 5 características de ese león. ¿Por qué ha sido elegido para representar tu enojo? Soy implacable, destructiva, todo el mundo se asusta. ¿Qué? 5 características del animal que representa tu enojo y 5 características del animal que representa tu sumisión. Soy muy vulnerable, soy muy débil, me siento pequeñita. ¿Sí? 5 de cada uno. ¿Listo? Corre tiempo, vamos. Estoy contigo. Perfecto. Ya que tienes las 5 características del animal que representa tu ira y las 5 características del animal que representa tu parte vulnerable, vamos a hacer un trabajo que te va a encantar. A mí me fascina y me sirve muchísimo. Lo que vas a hacer ahora es muy sencillo. Estoy segura que cuando eras pequeña, en algún momento tus padres o tu abuelita te contó alguna fábula. La fábula es una historia en la que los animales hablan y resuelven algún problema. Nosotros hoy estamos trabajando el manejo de la ira. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues ahora tenemos 2 personajes de una fábula que vamos a construir. El león, en mi caso, y la hormiga. Tú debiste haber puesto tus animalitos. Si coinciden, está bien. Si no, pues sé creativo. El león y mi hormiguita. Muy bien. Ahora, en esa hoja, voy a escribir una historia en la que puedan dialogar mi parte león y mi parte hormiguita, mi parte agresiva y mi parte sumisa, que puedan tener una charla en la cual se expresen cómo se sienten ante las emociones que ellos experimentan, cómo se sienten vulnerable y cómo se siente la parte fuerte. Entonces vas a poner un pequeño diálogo, te voy a dar 5 minutos para hacerlo, pon tu cronómetro de tu celular, corre tiempo y solamente vas a hacer un diálogo. Mi león comienza a hablar diciendo, me asusta mi enojo y cuando algo me provoca suelo ser explosiva. Y mi hormiguita puede decirle, sí, yo también me asusto cuando tú estás enojada y yo me siento cada vez más pequeña. Y cuando yo me siento vulnerable, suelo ser muy permisiva. Algo así. Todo eso escrito. Ahorita lo estoy haciendo verbal para ti, pero debes hacerlo por escrito. Un diálogo que dure 5 minutos, reflexiona muy bien sobre lo que estás escribiendo. Manejo de emociones entre 2 personajes, el león y la hormiga. Corre tiempo. Muy bien. Recuerda que puedes detener este video cuanto necesites para hacer tu actividad. Perfecto. Ya está esa charla, ese diálogo entre el león y la hormiga. Ahora quiero, como una buena fábula, revises la moraleja, es decir, el aprendizaje entre este diálogo entre tu parte vulnerable y tu parte agresiva. ¿Cuál es la moraleja? Podría ser que no es las cosas como uno piensa, que no somos tan feroces como aparentamos y que detrás de algo violento o dominante siempre hay un ser pequeño, vulnerable, susceptible. No lo sé, esa debe ser tu moraleja, tu aprendizaje. Cuando tengas una dificultad, siempre piensa en estas polaridades, tu parte
que no te gusta esa parte dominante y controladora, y tu parte que también puede no gustarte, puede gustarte mucho, que es la parte más sensible. En este diálogo por escrito vas a conocer exactamente qué está pasando con estas dualidades en tu ser. Toda persona, cuando estamos en crisis, vivimos y experimentamos dualidades. Este ejercicio te va a servir ampliamente para que tengas claridad sobre estas dificultades. Y vamos a aplicarlo también cuando tengamos que tomar una decisión y nos cueste trabajo. Al hacerlo, voy a poner en mi mano izquierda una alternativa y en mi mano derecha otra alternativa. Después me voy a relajar, inhalo, exhalo, cierro mis ojos y percibo cuál de las dos situaciones es la que me hace sentir mejor. Y cuando abras tus ojos, te llevarás la gran sorpresa de que vas a descubrir que una de tus manos está más elevada que la otra, indicándote qué situación es la que más pesa y cuál es la situación que debes elegir y cuál es la situación que se eleva dando ligereza, por lo tanto no es tan importante para ti. Estos pequeños ejercicios, cuando lo manejas a través de la escritura, te ayudan a tener mayor fluidez y te permiten que en tu mente sea más creativa. A medida que realices estos ejercicios y que los hagas abiertamente o incluso los llegues a realizar en un grupo con amigos, que ya me dijeron de varios estados en que están llevando este taller en grupo de amigas y amigos, haciendo los ejercicios y revisándolos. Me encanta la idea. Me decían que si no me molestaba que lo hicieran en un grupo y que tomaran el material, por favor, lo hago para ustedes y lo hago con muchísimo cariño y me da gusto que lo estén trabajando y que lo estén disfrutando. Vamos a hacer un ejercicio más para que trabajemos en este esquema de manejo de emociones y es algo muy sencillo. Recuerda que tenemos que conocernos a través de la escritura y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. Anótala, por favor. ¿Qué es lo que más te disgusta? Por ejemplo, a mí en lo personal me disgusta muchísimo que invada mis límites, que las personas pasen la línea que para mí es hasta ahí y eso puede provocar que yo me sienta incómoda y marque límite con más fuerza. Entonces, para mí es eso, para ti, ¿qué más? Anota en ese cuaderno 5 cosas que realmente te disgustan. No hay tiempo para hacerlo esta vez. Tienes que pensarlo, profundizar y ser muy honesto, muy honesta al hacerlo. Recuerda que vamos a poner el reflector sobre tu parte sombra, es decir, esa parte que nos cuesta ver. Y generalmente la parte de la ira nos cuesta mucho trabajo observarla. Pon ese reflector sobre tu parte sombra y escribe ahora. Muy bien. Estás trabajando muy bien. La escritura es precisamente focalizar sobre las emociones que están latentes. Hoy hemos trabajado con las emociones. Este trabajo tan sencillo tiene efectos muy, pero muy importantes. Para finalizar, haremos lo siguiente. Pon mucha atención. Te voy a pedir que escribas una carta de 10 renglones para tu parte agresiva y una carta de 10 renglones para tu parte vulnerable. No más. En mi caso sería una carta para mi parte león y para mi parte hormiguita. Tú se la harás a cada uno de los animales que representan tus emociones, los extremos. ¿Estamos de acuerdo? No hay tiempo para hacerlo. Escribe una carta de 10 renglones donde les digas cómo te sientes en este momento al descubrir que existe y que es parte de tu personalidad y es parte de la intensidad del manejo de tus emociones. Espero que hayas disfrutado el trabajo de este día. Seguimos en este taller. Pasa la voz, forma un grupo, sigue trabajando y recuerda que puedes revisar cada uno de los videos cuantas veces deseas. Mi nombre es Blanca Mercado, siempre contigo. Hasta la próxima.
Vamos en la novena lección del taller de escritura creativa, escritura sanadora. Y hoy en especial vamos a trabajar con un tema padrísimo, los bloqueos creativos. Mi nombre es Blanca Mercado y te doy la más cordial bienvenida. Estoy segura que tienes ya tu cuaderno y tu pluma listo para trabajar con este ejercicio nuevo. Y con esta lección, una breve lección que te va formando como ese escritor sanador de sí mismo. Y empecemos cuando tenemos un bloqueo creativo, cuando no sabemos qué escribir, cuando nos sentimos atrapados. Bueno, esta serie de ejercicios te pueden servir bastante. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vas a buscar un calcetín, así como estás escuchando, un calcetín, y te vas a sentar con tu cuaderno y tu pluma y vas a poner el calcetín frente de ti. Con esa necesidad de ponernos a escribir, vamos a buscar combatir el síndrome de la hoja en blanco, en la que no sabes qué escribir, que te sientes bloqueado, bloqueada, y este ejercicio te ayuda de una manera divertida a ser más abierto en tu mente. Y vas a empezar tus 10 renglones de este día con la siguiente frase. ¿Listo? ¿Lista? Bueno. Y se pasó una hora buscando el calcetín. Ahora escribe 5 renglones en el que me puedas decir quién es el personaje y por qué está buscando un calcetín. Vamos, comienza. Esto es antes de escribir tus 10 renglones del día de hoy. 5 renglones para que me digas quién es el personaje que está buscando el calcetín y cuál es la razón. Corre tiempo. Muy bien. Ya tienes 5 posibles respuestas de por qué esta persona está buscando el calcetín. Estás creando un personaje de un hecho tan simple como la búsqueda de un objeto perdido. Este tipo de ejercicios te van a ayudar a tener más claridad, espontaneidad y libertad para escribir, y además va a liberar tu estrés. Una vez hecho este pre-ejercicio, ahora sí, tienes 10 renglones para escribir quién es ese personaje y la primera parte de tu historia en la que se abre de manera misteriosa, creativa o divertida en la búsqueda de un calcetín para iniciar esa historia que tienes en tu mente y que quieres trabajar. Vamos, comienza. Tienes 5 minutos para escribir 10 renglones del principio de tu historia. Perfecto. Ahora vas a buscar en el internet una noticia. La noticia, la primera noticia que salga, pon noticias del día y con esta noticia haremos un ejercicio. No importa cuál noticia. La primera que venga, ¿va? Bien. Ahora vas a revisar la noticia y vas a encontrar un renglón que te llame la atención. Perfecto. Ahora, ese primer renglón va a ser el título de tu historia de 5 renglones. Bien. Ahora, con ese título vas a empezar a describir independientemente de lo que decía la noticia. Es decir, vas a crear tu propia historia. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora solamente necesitamos un pañuelo para vendar tus ojos, tu cuaderno y tu pluma. Vas a dejar tu cuaderno, tu pluma, vendar tus ojos, poner música relajante y comenzarás a escribir lo que venga a tu mente durante 3 minutos. Te darás cuenta que con los ojos cerrados el efecto de la escritura cambia. Y no me refiero a que la letra te sale mal, sino me refiero a que lo que escribes es mucho más profundo. Bien. 3 minutos, pon la alarma de tu celular y al terminar, quita la venda y lee en voz alta lo que has escrito. Si está encimada la letra, trata de interpretarlo. Muy bien, lo estás haciendo bastante bien.
Este día es para hacer ejercicios. Ejercicios que te ayuden a sentirte más creativo, más divertido y con una apertura en tu mente. Que no te sientas frustrado o que no te sientas limitado por nada. ¿Listo? Un ejercicio más. Este ejercicio es muy sencillo. Pon atención. Vas a cerrar tus ojos por un momento y vas a imaginar que una persona entra a la habitación. Es una persona misteriosa. Trae lentes oscuros y una gabardina. Se pone frente a ti y te entrega un sobre. Abres el sobre y hay una carta. Esa carta va dirigida para ti. Bien, abre tus ojos y escribe en 10 renglones lo que dice esa carta dirigida para ti. ¿Quién escribe? ¿Y qué te dice? ¿Te das cuenta cómo con estos pequeños ejercicios puedes abrir tu mente y tu imaginación al mismo tiempo? Último ejercicio. Sé que estos ejercicios que te he dado van a dedicarse tiempo. Entonces, el promedio de esta actividad es entre 40 y 50 minutos en terminar todos los ejercicios que te he dado hasta ahora. Este último ejercicio se trata sobre el ojo de la cerradura. Imagina que estás en una habitación, en un lugar que no conoces, y que puedes mirar por el ojo de la cerradura. Con tus ojos cerrados, imagina que estás viendo. Ahora abre tus ojos y escribe. ¿Quién miró por el ojo de la cerradura? Describe a ese personaje. ¿Por qué miró por el ojo de la cerradura? Describe la razón. Y tercero, ¿qué es lo que vio? Procura que sean 5 renglones por cada pregunta. Despierta la creatividad. Sé diferente. Te paso al costo otro ejercicio. Utiliza un sombrero, un saco o algo especial que te identifique como tu parte escritora. Recuerda, entre más creativo, más divertido. Mi nombre es Blanca. ¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y bueno, ya vamos en la 10ª lección del taller de escritura sanadora. ¿Cómo has experimentado todo lo que has hecho durante este trayecto? 10 lecciones. 10 lecciones que te han aportado algo diferente, que te han dado alguna sugerencia, que te han dado actividades que te permiten conocerte más y ser mejor persona. Te invito a que si por primera vez estás viendo estos videos, no te preocupes. Vuelve al inicio de este canal y checa todos los videos que te faltan. Cada uno es independiente del otro. Entonces podrás compartir con quien tú quieras y podrás incorporarte en el momento en que tú lo deseas. Esta lección en especial va dirigida al cambio. Recuerda tener a la mano siempre tu libreta y tu pluma, que son nuestras herramientas de trabajo. Y hoy, en especial, quiero dirigirme al análisis sobre ¿me gusta lo que he creado en mi vida? Te vuelvo a hacer la pregunta porque tal vez pues está como un poquito vaga. ¿Te gusta lo que has creado hasta este momento en tu vida? ¿Te gusta? Cuando tú volteas a ver lo que tienes en tu vida, ¿te agrada? ¿Te parece como es lo que tú has esperado? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿O haces un alto y dices, sabes qué, no me siento satisfecha, no me siento satisfecho con esto que estoy observando en mi vida? Pues hoy vamos a trabajar en lo que he creado, lo que he hecho a mi vida. Somos sujetos creadores y como tales podemos transformar lo que estamos viviendo. Quiero hacerte hincapié en algo. Tal vez una de las razones por las que nos da tanto miedo el cambio es porque los cambios implican pérdidas. Cada vez que tú haces un cambio, hay algo que perdemos. Por eso es que no nos gustan. Cuando tú quieres cambiar, debes recordar que cambiar implica
perder. Un cambio es una pérdida. Pero hoy, con esa libreta en mano, tu pluma en mano, te daré 3 minutos, solo 3 minutos, para que me escribas 10 cosas que vengan a tu mente que debas cambiar. Puede ser desde tu peso, tu forma de peinarte, tu forma de expresarte, tu trabajo, cualquier situación. Comienza, corre tiempo. 10 cosas que debo cambiar y las escribo. Corre tiempo. Toma nota de las cosas que debes cambiar. Toma nota de ello. Muy bien. Bien, ha corrido el tiempo. Me imagino que ya tienes las 10 cosas que necesitas cambiar. Por favor, quiero que las leas en voz alta. Te escucho. Es muy importante que lo hagas en voz alta porque tú mismo vas a estarte escuchando y reforzando lo que tú deseas cambiar. Corre tiempo. Lee en voz alta. A lo mejor es tu forma de expresarte, tu forma de convivir con los demás, tu forma de pedir las cosas, tu forma de poner los límites, tu forma de trabajar, tu forma de cobrar, tu forma de exigir, tu forma de pedir, tu forma de decir no. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Ahora, un ejercicio muy importante es el siguiente. Vamos a revisar este día. En el momento en que estés haciendo el ejercicio, me vas a hacer una reflexión con tus ojitos cerrados de todo lo que has hecho durante este día. Todo. Observa lo que has hecho durante este día. Y escribe cómo te sientes de revisar este día hasta el momento en el que vas. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu experiencia? Escríbelo. Hay una frase muy hermosa que dice que el ser humano es lo que cree. Por eso es tan importante que revises qué estás haciendo con tu vida. Ya tenemos nuestra lista de 10 cambios, ya has escrito cómo percibes un día de tu vida, qué haces con ese tiempo que dispones y cómo te sientes al descubrir qué haces con tu tiempo y tu calidad de vida, porque tú eres el único responsable. Y ahora respóndeme, ¿eres lo que crees ser? Revisando tu material, ¿eres o estás haciendo lo que tú crees de ti mismo? ¿Es como similar, acorde, coherente? ¿O estás haciendo cosas muy distintas a las que deberías de hacer porque tienes una meta muy distinta a lo que estás manifestando? Te sugiero que analices detalladamente lo que estás haciendo al respecto. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio muy hermoso, un ejercicio de aceptación. Es cierto que vamos a ver qué deseamos cambiar, pero una parte fundamental para hacer cambios es aceptar lo que estoy haciendo con mi vida. Aceptación, tal y como están las cosas, estoy bien. Y en base a eso, no me regaño, no me critico y puedo fluir de una manera más divertida y amena con un crecimiento más acorde a una mente, un cuerpo y un espíritu sano. Ahora vamos a hacer este ejercicio de aceptación de la siguiente manera. En una hoja con una pluma vas a escribir una carta de aceptación. Me doy cuenta que estoy haciendo con mi vida en este momento y acepto cómo me estoy manifestando, porque yo estoy creando. Pon entre comillas esta frase, yo creo lo que creo, en lo que yo creo, termino creando. Fíjate qué importante, todo lo que tú crees lo estás creando. En esta carta de aceptación de tu vida tal y como está, vas a hacer el compromiso de dejar de juzgarte y de criticarte. Yo creo en lo que estoy creando. En esta sesión es muy importante observar qué cambios debo de hacer porque estamos evolucionando. Cuando estés incómodo implica un cambio, aceptación de las cosas tal y como están para dejar de juzgarme y hacerme responsable de lo que estoy creando en este momento de mi vida. Por último, como tarea, te voy a pedir
que consigas una plantita hermosa de lo que tú quieras. Yo conseguí una de hierbabuena que me gustó muchísimo. Plantita hermosa. Vas a estar cuidándola con mucho amor durante todos estos días para estar reforzando día a día, momento a momento, que lo que estás haciendo es simplemente esperar a que lo que sembraste pueda ser cosechado. Ya vamos en la décima lección. Hemos caminado, hemos avanzado, hemos hecho muchos ejercicios. Queda todavía más material, dos lecciones más. Y nos vamos preparando para nuevos talleres, nuevas lecciones y nuevos aprendizajes. Por favor, si tienes alguna duda, inquietud o quieres compartirme tus escritos, mándalos a desarrollohumano@blancamercado.com. desarrollohumano@blancamercado.com. Con mucho gusto contestaré tus mensajes. Por mi parte, te agradezco la atención a este video y compartir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y ya vamos en el módulo número 11 de tu taller de la escritura sanadora. Y espero que hayas seguido todos los módulos y si no, bueno, en este mismo canal puedes checarlos cada uno. Solamente ve buscando cada módulo, primero, segundo, tercero. Son 12 en total los que trabajaremos. Vamos en la semana número 11 de trabajo. Este taller de la escritura sanadora está formado por 12 módulos y ahorita vamos en el número 11. Mi nombre es Blanca Mercado y me da mucho gusto darte la cordial bienvenida a este tu taller. Te voy a pedir que tengas a la mano tu libreta, tu pluma, que te relajes, que tomes un espacio, música rica, que te inspire, un poquito de incienso, a lo mejor una vela aromática, y empecemos a trabajar con cada uno de los ejercicios. Hoy es día de práctica, pero puedes checar cualquier módulo, puedes empezar en el que tú quieras. Hoy vamos a hacer varios ejercicios practicando esto de sanar a través de la escritura. Te he comentado que es muy importante que utilicemos el escribir para equilibrar nuestras emociones. Te voy a pedir que ya sentadito, sentadita en ese espacio especial para ti, comiences a trabajar. Hoy haremos varios ejercicios. Primero de ellos, te voy a pedir que elijas algún objeto que tengas a la mano. Cierra tus ojos y con los ojos cerrados examinas el objeto durante unos minutos. Su temperatura, sensación, olor, sabor, sonido. Luego abres tus ojos, dejas el objeto a un lado y escribes 10 renglones. ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Qué sensaciones ha provocado al tomar este objeto? Pueden ser tus llaves, puede ser un libro, puede ser una carta, puede ser tu celular, no importa qué. Escribe 10 renglones. Muy bien. Ahora vas a observar el lugar en el que te encuentras y vas a focalizar. Vas a observar el lugar en el que estás. Escribe 5 renglones describiendo el lugar en el que te encuentras en este preciso momento. Muy bien. Siguiente ejercicio. Para este ejercicio de escritura, vamos a utilizar la imaginación. ¿Te parece? Vamos a imaginar que de pronto llega a tu casa una persona con un sobre y te lo entrega. En ese sobre hay una carta y en esa carta te han escrito el secreto para que tengas éxito en la vida. Cierra nuevamente tus ojos durante unos instantes
e imagina qué dice esa carta. Ahora escribe 5 renglones. Sin pensarlo, ¿qué diría esa carta en la que te transmiten el secreto de tu éxito? Muy bien, hazlo ahora. ¿Cómo te sientes? Descubrir lo que tiene tu subconsciente, la sabiduría que tiene tu subconsciente, es increíble. Es una experiencia que te deja un sabor tan grato cuando dedicas tiempo a escuchar tu sabiduría interna. Pero sigamos. Vas a imaginar con tus ojitos cerrados nuevamente que hay una puerta frente de ti. Esa puerta tiene una cerradura. Te agachas y te asomas por la cerradura. Tienes mucha curiosidad. Miras por el ojo de la cerradura y luego respondes las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué miraste por el ojo de la cerradura? Escribe 3 renglones. Vamos, sin pensarlo. 2. ¿Cómo te sientes al descubrir el misterio detrás de la puerta? Vamos, 3 renglones. Hazlo. Muy bien. Vas conociéndote. Vas descubriéndote. Estás jugando con las palabras. Estás perdiendo el miedo a escribir. Y estás manejando tus emociones. Eso es lo mejor que te puede pasar. Descubrir que puedes hacer muchas cosas con el poder de tu imaginación. Siguiente ejercicio. Cierra tus ojos. Imagina que vas caminando por la calle y de pronto te encuentras una llave. Esa llave puede abrir una caja fuerte. Y en esa caja fuerte está escondido lo que tú necesitas para poder ser feliz. Cierra tus ojos, permanece con ellos cerrados. Observa qué haces con la llave. Observa qué has abierto. Saca ese objeto que representa lo que necesitas para poder ser feliz. Escribe entre renglones cómo te sientes y qué es ese objeto. Muy bien. Estamos utilizando la imaginación. Es importante para despertar tu creatividad. ¿Seguimos? Siguiente ejercicio. Vas a imaginar que tienes un encuentro con una persona muy importante para ti. Y a esa persona le vas a contar lo que has hecho con tu vida. Toda una aventura. Tienes 5 renglones para crear una historia donde cuentas las aventuras más geniales que has hecho con tu vida. Puedes crearlas. Puedes inventarlas. Vamos, hazlo. Y ahora vas a leer en voz alta las aventuras que has compartido. ¿Qué diferencia hay entre esa vida de aventuras y la que estás viviendo? ¿Falta mucho para que llegues a eso? Último ejercicio. Vas a imaginar que hacemos un viaje al futuro. ¿Qué edad tienes? ¿20, 30, 40, 50, 60, 70? No importa. Ese viaje es 10 años después y nos encontramos contigo mismo. Obsérvate. Cierra tus ojos. ¿Cómo luces?
¿A qué te dedicas? ¿Cómo te sientes? Escribe en tres renglones. ¿Cómo te has encontrado a ti mismo 10 años después? La creatividad es la madre de todos los sueños y es la que nos permite cada vez disfrutar de lo que hacemos. Hay tantos ejercicios por hacer. El siguiente ejercicio que haremos en el taller número 12 te abrirá la mente para seguir trabajando con la escritura creativa y sanando emociones sobre todo. Además de que habrá una especie de resumen en el que aplicaremos un análisis y una evaluación de lo que hemos realizado en estos 12 módulos. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has aprendido a través de la escritura creativa? Es fundamental en la vida. Un taller de escritura creativa nos permite conocernos, valorar nuestras emociones y despertar a nuestro niño interior. Escribe, escribe y sana. Escribe lo que se te ocurra. Escribe lo que venga a tu mente. Ese es un reto que nos ayuda a ser mejores personas. ¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y estoy muy contenta. Ya es el último módulo del taller de lectura y escritura sanadora. ¿Qué te parece? Lo hemos logrado. ¿Has logrado escribir, plasmar tus emociones y sentimientos, leer lo que has escrito y compartir con nosotros, a lo mejor con tus amigos, lo que más te ha llamado la atención? Me gusta mucho que seamos parte de este grupo de crecimiento personal. Y hoy, en el cierre, te tengo una sorpresa. Ten a la mano tu pluma y tu cuaderno. Es más, procura llevar siempre contigo un cuaderno o un par de fichas o cualquier documento que te permita tomar notas a lo largo del día. Sí, porque cuando eres capaz de escribir lo que estás pensando o sintiendo, el viaje de la vida es mucho más sencillo. Quiero pedirte que te tomes un tiempo para ti, unos minutos solamente, para trabajar con la manera en que has ido llevando día a día tu vida personal. Recuerda que la sabiduría no nos es dada, debemos descubrirla por nosotros mismos, tras un viaje por lugares que nadie puede hacer por nosotros, que nadie puede ahorrar por nosotros, puesto que nuestra sabiduría es la manera en que al final llegamos tú y yo a ver el mundo. Cada vez que dedicas tiempo para escucharte, te vuelves más sabio. Dicen que el hombre es lo que cree. El hombre es lo que cree de sí mismo. Así que vas a comenzar este primer ejercicio con yo creo de mí. Yo creo de mí y comienzas a escribir 10 renglones que complementen lo que tú crees de ti. Vamos, corre tiempo. Ve escribiendo sobre este tema de forma espontánea. 10 renglones. No intentes corregir, modificar, juzgar o calificar. Escribe. Una vez que lo hayas terminado, lee en voz alta lo escrito. ¿Qué es lo que tú crees de ti mismo? ¿Qué dicen de ti tus creencias? Recuerda que existe una etapa en la vida en la que necesitamos conocernos más de nosotros mismos y saber qué es lo que nos gusta o nos resulta grato o amargo. ¿Qué conocimientos has llegado a adquirir? ¿Cómo has llegado a adquirir estos conocimientos? Todo esto forma tu carácter, en lo que te estás formando, creando o convirtiendo. ¿Bien? Muy bien. Ahora haremos el siguiente ejercicio.
responde a la pregunta, ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde me encuentro yo? 10 renglones para que respondas. Quiero que busques en lo más profundo de tu ser, que identifiques, recuerdes y explores lo que realmente estás sintiendo. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás satisfecho o insatisfecho de tu vida? Dicen que si no tienes esperanza, nunca encontrarás lo que hay más allá de la esperanza. Así que, una vez que te des cuenta cómo te encuentras en este preciso instante, vas a poner la palabra espero. Comienza a escribir 5 renglones de lo que esperas que cambie en tu vida. Comienza ahora. Vamos, escribe mientras yo te acompaño. Bien, quiero que observes lo que estás sintiendo, lo que para ti representa este trabajo que realizas. Espero que te esté gustando. Espero que estés contento de estar realizando esta búsqueda interior. Muy bien. Ahora lee tu resultado en voz alta. Puedes detener este video cuantas veces lo desees para revisar tus actividades. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué haría yo si me tocara la lotería? ¿Qué haría yo de verdad si me ganara la lotería? Quiero que reflexiones en esto que acabo de decirte. Piensa, ¿qué harías si te ganaras la lotería? ¿Qué cosas harías diferentes? ¿En qué clase de persona te convertirías siendo parte de esta fantasía? Si esta fantasía fuera realidad y tú te hubieras ganado la lotería, ¿a qué te dedicarías? Bien, solo lo has pensado. Ahora escribe. Yo deseo con todas mis fuerzas y escribe 5 renglones de lo que deseas intensamente como si no tuvieras ninguna necesidad económica. Vamos, imagina que has recibido esa fortuna como un regalo y que puedes hacer con tu vida lo que tú deseas. ¿Qué harías tan especial? ¿Qué regalo te darías? Bien, ahora lee tu respuesta en voz alta. Sigamos. Quiero que te imagines que eres parte de una película. La película de mi vida. Quiero que pienses un poco qué te gustaría que pensaran de ti al verte en tu actuación. Bien, ¿qué te gustaría que los demás dijeran cuando observan tu vida en una película? ¿Cómo te sientes siendo objeto de tanta atención? Ahora escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Qué es lo más duro que he tenido que aceptar a lo largo de mi vida? ¿Qué es lo más duro que he tenido que aceptar a lo largo de mi vida? Escribe 3 renglones sobre esto. Quiero que observes cómo te sientes al escribir. Vamos, muy bien. Ahora lo vas a leer en voz alta. Y una vez que lo has leído en voz alta, pregúntate, ¿realmente me acepto? ¿Realmente me acepto? Bien, muy bien. Me gusta cómo estás trabajando. Vamos a seguir con las actividades, ¿estás de acuerdo? Vas a escribir la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me da mayor placer en mi vida? ¿Qué me da más dolor? Responde a esas 2 preguntas en 2 renglones para cada pregunta. Escribe. Muy bien. Ahora ya tienes claro y por escrito qué es lo que te da dicha y qué te da dolor en tu vida. Ahora quiero que escribas
¿Qué es lo que te hizo sentirte orgulloso de ti? Lo más reciente. ¿Qué es lo más reciente que te ha hecho sentir orgulloso de ti mismo, de ti misma? 5 renglones. Muy bien. Observa las sensaciones que estás experimentando. Bien, muy bien. Recuerda leer en voz alta lo que has escrito. Ahora quiero que escribas en 3 renglones la situación que más enojo te provocó. Quiero que escribas qué desencadenó este enojo. Pero también escribe cómo lo manejaste. 5 renglones. Muy bien, comienza a hacerlo y recuerda leerlo en voz alta. Muy bien, pero muy bien. Es posible que a medida de que vayas haciendo los ejercicios, seas capaz de ver lo que es obvio y no veías. Tal vez en alguno de los ejercicios tu impulso sea abandonar la actividad, pero no hay forma de conocerte sino trabajando en ti mismo, en ti misma. ¿Te das cuenta? Entre más tiempo inviertes en conocerte, mejor te sientes contigo mismo. Sigamos con nuestra actividad. Cuando era niño, pensaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Desde que me hice hombre, dejé atrás las cosas de niños. Esta es una frase muy hermosa. Ahora quiero que trabajemos con el Padre Dios. No importa a qué religión perteneces. Vas a imaginar que le escribes en 5 renglones una carta a Dios dándole las gracias por todo lo que has recibido hasta ahora. Muy bien. Escribe. Inhala y exhala. Haz las paces contigo. Revisa qué has hecho de tu vida. Revisa cómo podrías estar viviendo mejor. Y sigue, sigue siempre adelante. Vamos a hacer un ejercicio más para hacer el cierre de este hermoso taller de 12 lecciones. Te invito a que lo busques en este mismo canal, las 12 lecciones, y las tengas agregadas a tu página personal para que las estés checando constantemente cada vez que lo necesites. Son herramientas que te ayudan a sentirte mejor contigo mismo, contigo misma, y de una manera muy simple, ¿no te parece? Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo esta serie de ejercicios. Y ahora, el último ejercicio que quiero compartir contigo es el siguiente. Tan simple como reunirte con 2 o 3 personas, amigos o amigas, y pasar 1 hora trabajando sobre lo que están experimentando al escribir sobre sus emociones. Va a ser algo muy sencillo. Quiero que estés cerca del suelo en un tapete, como los niños cuando jugábamos tranquilamente sin preocuparnos de nada más. Sí, este ejercicio tienes que hacerlo sobre el suelo, no en una silla junto a una mesa. Bien, ahora vas a escribir sobre lo que más te divierte. Quiero que escribas sobre lo que más te divierte en tu vida. Quiero que revises qué es lo que te hace tan feliz. ¿Y de qué manera tal vez no has disfrutado esa sensación porque tú mismo no te has dado permiso? Así que vas a hacer la siguiente actividad. Comienza con la frase, me doy permiso de, y escribe 5 complementos. ¿De qué te das permiso? ¿De qué te das permiso que antes no te dabas? Date cuenta que cuando te conoces, eres mejor persona,
cuidas más de ti y por tanto todos los que te rodeamos nos sentimos mucho mejor. Espero que estas dos lecciones te hayan servido muchísimo en tu vida. Seguiremos con más talleres. No olvides escribirme por si quieres sugerirnos algún tema para algún taller. Mi nombre es Blanca Mercado. Soy tu cómplice. Siempre cuentas conmigo. ¡Hasta la próxima!